Hola amigos, bienvenidos a este canal. Lo estoy haciendo con mucho cariño, a petición de muchas personas que me han pedido que lo haga porque quieren saber cómo se confeccionan las prendas. Y el día de hoy les voy a dar una clase. Les voy a enseñar a tejer un saquito. Miren, los saquitos más les ha gustado a la gente son estos. Este ya lo había presentado alguna vez, es un saco con una abertura de lado y cerrado de la parte de arriba. Este otro saco que está aquí es un saco sport abierto, a este yo le llamo saco clásico, pero el que les voy a enseñar a hacer hoy es un saco que es cerrado totalmente, no tiene ni la abertura de un lado ni la abertura del centro, está totalmente cerrado y tiene un cuello un poquito grande. Espero les guste. Los materiales para tejer este saco, vamos a ocupar 200 gramos de estambrón de un grosor medio y 200 gramos de cintilla para combinar. Y vamos a tejer con el dedo. Si ustedes no pueden tejer con su dedo, pueden ocupar un gancho del número 12 o número 15. Este saco es talla pequeña. Pues ahora sí, empezamos. Vamos a trabajar con una hebra de cintilla y una hebra de estambrón o también puede ser nieve. Miren, de estos dos gruesos vamos a juntarlos de esta manera. Vamos a meter nuestro dedito por acá y vamos a sacar así. Acuérdense que nuestro tejido va a ser el tejido con dedos. Vamos a tejer como si nuestro dedo fuera un gancho grueso. Así lo vamos a hacer. Por eso es que casi todo el tejido con dedos es hecho con dos hebras, ¿sí? Vamos a empezar a tejer las cadenitas. Tiene que cargar su dedo y sacar por el hoyito. Volvemos a cargar y a sacar. Estas son las cadenas. Deben de quedar flojitas para que de regreso pueda caber aquí tu dedo. Procura que te vayan quedando derechas y parejitas. Vamos a empezar esta prenda por la parte del cuello. Entonces vamos a tejer, como vamos a hacer una talla 30-32, vamos a tejer 32 cadenitas de esta manera. Acuérdense, siempre vamos a cargar nuestro gancho y sacarlo por el hoyito para formar la cadena, procurando que nos vayan quedando muy muy iguales, ¿sí? Mucha gente me pregunta sobre las tallas, y cómo tienen que aumentar o cómo le pueden calcular para hacerlo. Entonces, casi siempre en este tejido con los dedos, una talla serían dos cadenitas más. Por ejemplo, si ahorita estoy haciendo 30 cadenitas o 32 para talla 30-32, si quieren hacer una talla 34 o 36, tendrían que tejer 34 cadenitas, ¿sí? Como esta es la parte del cuello, entonces no importa que esté muy ancho. Bueno, ya tenemos nuestras cadenitas. Este cuello lo vamos a tejer en abierto, así que no vamos a cerrar nuestra cadena. Vamos a tejer una cadenita más, aparte de las 32, y vamos a empezar a tejer en la segunda, porque es muy difícil empezar en la primera. Siempre van a ver que tienen un hoyito arriba y un hoyito abajo. Siempre vamos a ocupar la parte de abajo. Mete, saca, carga su dedo y sacan los dos, ¿sí? Ya ven por qué fue muy importante que les dije que las cadenitas deben de ser flojitas. Volvemos a tomar nuestra parte de abajo de la cadena. Meten, sacan, cargan y sacan los dos. Y nuevamente, siempre tomando todas las partes de abajo. Vamos a tejer todas nuestras 30 cadenitas así en abierto. Es muy sencillo y muy fácil. Si ustedes quieren, hay gente que agarra su mañita y a lo mejor tejen más rápido en otra forma. Si ustedes quieren, hay personas que meten así su dedito para jalar la hebrita o eso, pero la forma correcta es cargando su dedo. Meten, cargan su dedo, sacan y cargan nuevamente y sacan los dos. Este se llama medio punto o punto enano o punto bajo. Acuérdense que dependiendo de la zona donde estemos o el país, a veces cambian los nombres o los términos de las puntadas,
¿sí? Pero aquí en México le llamamos medio punto. Cuando ya terminen su vuelta, de tejer su vuelta, así vamos a tejer un medio punto en cada cadenita. Acuérdense, siempre tomando la parte de abajo. Vamos a terminar nuestra vuelta para que yo les enseñe. Así vamos a ir tejiendo. Fíjense que de no saltarse ninguna, vamos a seguir tejiendo. También fíjense que siempre vayan tejiendo sus dos hilos, porque luego es muy fácil que un hilo se quede suelto. Al finalizar, esta es la última cadenita. Entonces, volteamos nuestro tejido y luego, sin hacer cadena ni nada, metemos en el primer hoyito. Tenemos que cuidar de no agarrar nada más una parte de la cadena, ¿sí? Tenemos que agarrar las dos partes y empezamos a hacer nuestro medio punto. Y así nos vamos a ir vueltas y vueltas. Cada vuelta tenemos que contar que tengamos nuestros 32 puntos. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener 12 vueltas. Aquí yo ya tengo adelantado un poquito el tejido y ya tengo mis 12 vueltas, miren. Este ya es mi cuello. Para contar las vueltas tienen que contar los hoyitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Aquí terminamos esto que se nos desbarató. Y ya teniendo listo nuestro cuello, entonces vamos a cerrarlo. Ay, aquí le hice un amarre. Ustedes no se fijen mucho en eso. Vamos a cerrar una punta con la otra, miren. Aquí vamos a cerrar esta punta con esta, para ya empezar a tejer la parte del saco ya en forma cerrada, ¿sí? Sellamos con una cadenita y ahora sí, empezamos a tejer ya con nuestro cuellito cerrado. Vamos a empezar a tejer aumentos. Después de cerrar nuestro cuello, vamos a hacer dos puntos en cada hoyito. Miren, de esta forma. Esto es el aumento. El aumento no es más que poner un punto más en el mismo lugar del otro. Vamos a hacer toda la vuelta con nuestro aumento. Son dos puntos en cada cadenita. Bueno, cuando ya terminen su vuelta de aumentos, que recuerden que son dos puntos en cada hoyito, entonces ya vamos a seguir tejiendo un punto en cada hoyito, pero recuerden que ahora ya vamos a tener lo doble de puntos, porque como aumentamos a los dos en cada hoyito, vamos a tener lo doble. Miren, vamos a seguir tejiendo de esta forma, vuelta, hasta tener 11 vueltas. Aquí yo ya tengo preparado el tejido con las 11 vueltas. Miren cómo quedó el cuello con nuestro aumento y nuestras 11 vueltas. Recuerden que van a contar con hoyitos, 11 vueltas. Esto que elaboramos primero, que tejimos primero, va a ser nuestro cuello, ¿sí? Entonces vamos a calcular, vamos a poner nuestro cuello así, de ladito, se los voy a poner así para que lo entiendan mejor. Ya tenemos nuestro cuello. Si ustedes lo quieren más larguito, entonces en lugar de 12 vueltas del cuello, le vamos a poner unas 14 para que les quede más larguito. Este únicamente le pusimos 12. Y para la parte de los hombros le pusimos 11 vueltas, ¿sí? Entonces ahora vamos a marcar nuestra sisa más o menos calculándole. Esto van a ser nuestras mangas y este va a ser el cuerpo. Pueden usar de estos ganchitos que venden en el mercado, que son muy prácticos, de plástico, y nos sirven para todo. Entonces, miren, contamos así pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y en el 8, acuérdense, son 8 de este lado y 8 de arriba. Ahí vamos a marcar con nuestro marcador de puntos. Y luego nos vamos a ir derechito, más o menos, que quede lo mismo. Y acá de este lado para acá vamos a contar otra vez 8 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con nuestro marcador de puntos vamos a volver a marcar nuestra otra parte de la sisa.
Ya separamos sisa, estas son nuestras mangas y este es nuestro cuerpo. Ahora, únicamente vamos a tejer el cuerpo, pero para que no nos quede como un tubo, vamos a tener que dar un ligero aumento de puntos aquí para que nos haga una línea A. ¿Cómo vamos a hacer ese aumento? Miren, procuren que su hilo quede aquí abajo de lo del segurito para que sigan tejiendo y no tengan que romper hebra. Vamos a tejer aquí. Yo les voy a dar un consejo. Miren, si ustedes son un poquito anchas de talle o tengan mucho busto o sean anchas de espalda, aquí en esta parte de aquí le pueden poner cadenitas para que no les apriete la sisa. En caso de que sea talla pequeña como la que yo estoy haciendo, no se van a hacer cadenas, ¿sí? Dejen este que está amarrado y se pasan a este otro, ¿sí? Solamente si necesitan por lo ancho, por la talla, poner cadenitas aquí es válido. Entonces vamos a tejer uno, dos veces un punto sencillo y en el que sigue un doble. Otra vez, uno en este hoyito, uno en este hoyito y en el que sigue doble. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Un sencillo, dos sencillos, un doble, dos sencillos, un doble por una vuelta. Y ya de ahí nos vamos a seguir tejiendo uno hasta el larguito que queramos. ¿Sí? Pues vamos a cortar y ahorita les enseño la terminación. Bueno, amigas, cuando ya terminan el largo que ustedes desean, entonces ya el terminado va a ser con dos hebras de su cintilla. Van a dar una vuelta de medio punto. Esta cintilla la van a tomar en dos hebras. Y entonces van a dar toda la vuelta de la manga, de la parte de abajo de su saco, del cuello. Le van a hacer medio punto. De esta manera. Es el mismo medio punto que ocupamos para todo, ¿eh? Para el cuello, para la sisa, para todo. Pues aquí está ya. Juntan aquí. Rematan. Y ahí está. ¿Qué tal quedó? Yo ya me adelanté a ponerle un botón. ¿Qué tal quedó, amiga? ¿Les gustó? Pues si les gustó, denle like, suscríbanse e inviten a otras personas a que se metan a esta página. Pongan sus comentarios, por favor, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.